Aquí esto da también para un monográfico. Tengo. Mira, podríamos empezar en el tema de las palancas, que cuando hicimos palancas, la Liga cambia la normativa y. Oye, que la Liga es libre de hacerlo y tiene toda la potestad para hacerlo. No quiero tampoco entrar ahora en más polémicas, pero las palancas, por ejemplo. Hicimos palancas, sirvieron para tener un equipo más competitivo, luego cambian la normativa y nos ponen un límite del 5% para hacer palancas. Este límite coincide casualmente con el importe de, que había representado las palancas que habíamos hecho en el Barça, que representaban un 5% del total de ingresos del club. Después, no afectaba al límite salarial si las operaciones había una opción de recompra. Hicimos operaciones que conllevaban una operación de recompra y la Liga pues, adoptó la, o sea, hizo el cambio en la normativa para que cualquier operación que llevara una opción de recompra no tenía, digamos, no podía contabilizarse como fair play, como ahorro para el límite salarial. Tenemos una relación extensa de, para que veas que lo que te digo lo llevo estudiado, te he dicho lo de las palancas, te he dicho la inclusión de la opción de recompra, sobre el importe, en el importe antes se cuantificaba el importe de la operación, ahora se cuantifica solo lo que hace referencia a la caja ingresada. Esto conlleva a que las operaciones, tal y como se hicieron en verano, no tendrían validez el día de hoy porque se ha cambiado la normativa. También pues, sobre el importe, sobre la verificación del auditor. Antes todas estas operaciones requerían pues, una verificación de un auditor. Ahora ha de ser un auditor ad hoc. O sea, y en este sentido, ¿qué ocurre? Que los auditores nuestros no pueden validar estas operaciones. Tiene que ser un auditor de la Liga. Y la Liga se reserva el derecho a valorar la opinión de este auditor. Es decir, ha habido una serie de cambios normativos, como por ejemplo, uno de más que se entienda un poco más. Bueno, antes contabilizaban, el criterio de contabilización era la temporada corriente. Es decir, tú, para poder ingresar inscribir un jugador, tenías que contabilizar su salario de la temporada. Imagínate un salario de 10. Como estábamos excedidos del límite salarial, estábamos en una relación de 1 a 4. Teníamos que hacer un ingreso de 40 millones para ingresar a un jugador que tenía un salario de 10. Ahora, bueno, se cambió la norma y ya no es el salario de la temporada corriente, sino que es el salario de la temporada corriente más el salario de la siguiente temporada más el salario de la siguiente, de las tres temporadas. Estamos hablando de que un jugador que cobra 10 tenías que contabilizarlo por 30 y entonces, como estabas en la relación 1-4, tenías que ir a un ingreso de 120 millones. O ahora ha cambiado la normativa, eso sí, del 1-4 han pasado, lo han hecho más flexible, lo han pasado a la relación 1-2,5 y con un límite del 40% del déficit que en su caso tuviera el club, que no es nuestro caso, y también pues, lo hace más dificultoso. O sea, ha sido una serie de cambios de criterios, se han cambiado las normas, se cambiaron las normas en noviembre del año pasado, pero han habido una serie de cambios como consecuencia de lo que íbamos haciendo. Sistemáticamente se producía una norma que cambiaba la norma que nos había permitido hacer esa operación y que comportaba que no pudiéramos volverla a hacer. O sea, en fin, la Liga lo puede hacer. No es que estemos diciendo que esto no lo puede hacer, pero es donde nosotros hacemos hincapié, insistimos en que, hombre, es un camino lleno de dificultades, a ver si nos lo facilitan un poco. Yo creo
que con las explicaciones que ha dado Mateu, con las reuniones que tenemos con la Liga, creo que vamos de alguna manera aproximando, o pensamos que estamos aproximando posturas, porque vamos de buena fe otra vez a intentar que sean más flexibles con nosotros y con todos, no solo con nosotros. Es que en estos momentos no nos lo planteamos. O sea, a ver, el futuro no lo puedo predecir, pero para nosotros Ansu Fati es un jugador en el que tenemos, es lo que he dicho, depositadas unas grandes esperanzas. A ver, todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y esto depende mucho de que el entrenador pues lo haga jugar, y de que el entrenador pues considere que es útil para el grupo. Yo creo que Xavi le está dando oportunidades, creo que aquí el jugador pues puede ir mejorando y que es un jugador que ha generado muchas expectativas y creo que las puede hacer realidad. Y es un jugador, además, que es una persona que nos cae bien, que está integrado, que nosotros no tenemos voluntad de vender al jugador en estos momentos. Es el futuro. Es que esto no te lo podría decir de ningún jugador. Yo querría que todos los jugadores estuvieran, pues, durante los contratos que tenemos firmados, estuvieran en el Barça. Además, jugadores como, no sé, Araujo, Eric García, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran, son jugadores jóvenes, son jugadores, Valdé, también incluiría en este grupo a Franky, a De Jong, y son jugadores jóvenes que hoy que tienen futuro en el Barça. Ahora, que son jugadores codiciados, que son jugadores cotizados en el mercado y que siempre vamos a tener noticias de estas, de que el mercado se mueve y son jugadores pues que hay clubes que tienen interés, bueno, pues sí. A nosotros nos lo hace saber su representante, de que es un jugador que tiene clubes interesados, lo sabemos. Respetamos la posición del jugador, no tenemos ninguna noticia de que el jugador pues quiera irse. Creo que el jugador quiere triunfar, está decidido a triunfar en el Barça. Nosotros vamos a, desde el punto de vista de la Junta Directiva, haremos evidentemente lo que convenga al club en función de que el jugador pues sea un jugador interesante, que lo es para el primer equipo. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Aquí